La crisis del sistema crediticio internacional en sentido general y la fabulosa deuda externa de América Latina en especial ocupan un lugar destacado, de primer orden, en los medios de difusión masiva de todo el mundo. Resulta más que interesante, significativo, como lo califican muchos especialistas, simplemente leer, oír o ver las informaciones, los análisis y comentarios relacionados con la repercusión mundial que mantiene desde hace días las declaraciones formuladas por el comandante en jefe Fidel Castro al diario mexicano Excelsior sobre la crisis económica y la deuda externa latinoamericana. Matemáticos y todas estas reflexiones económicas, políticas, históricas y morales, es que llegué a la conclusión de que la deuda de América Latina es impagable y debe cancelarse. Nosotros planteamos que los países industrializados acreedores pueden y deben hacerse cargo de la deuda ante sus propios bancos. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. ¿Para qué darle más vueltas a la cuestión? Este es el quid de la cosa, incluso el quid de la paz y de la guerra, el kit de la carrera armamentista o del desarme. Las guerras desde el principio de la humanidad han surgido fundamentalmente por una razón: el deseo de unos de despojar a otros de sus riquezas. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al porvenir. Cese ya de edificarse una economía mundial basada en la opulencia de los que nos explotaron y empobrecieron ayer, y nos explotan y empobrecen hoy, y en la miseria y el subdesarrollo económico y social de la inmensa mayoría de la humanidad. No ha sido nunca la resignada sumisión ni el derrotismo ante las dificultades lo que nos ha caracterizado. Hemos sabido enfrentar con sentido unitario, firmeza y decisión
complejas y difíciles situaciones en estos últimos años. Juntos nos hemos esforzado, juntos hemos luchado y juntos hemos obtenido victorias. Con ese mismo espíritu y determinación debemos estar dispuestos a librar la más colosal, justa, digna y necesaria batalla por la vida y el porvenir de nuestros pueblos. Crisis es peor que la de los años 30. Si se exceptúa el petróleo, el poder adquisitivo de los productos de exportación de América Latina es inferior al que tenía cuando la crisis de los años 30. Pero sin remontarse a una fecha tan lejana, calculando los precios de nuestros productos hace 24 años, el poder adquisitivo de los principales productos de exportación tradicionales, en muchos casos, entre ellos el azúcar, es de 3 a 4 veces menor en este momento. Hace 24 años, para adquirir un bulldozer de 180 caballos, se requerían 200 toneladas de azúcar. Hoy, para adquirir ese mismo bulldozer, se necesitan 800 toneladas a los precios del mercado mundial. Si se hace un análisis del café, el cacao, del banano, de los minerales que exporta América Latina, las cantidades de productos para adquirir un bulldozer o cualquier otro equipo de construcción, transporte, agrícola o industrial importado de los países desarrollados es 3 o 4 veces mayor que las que entonces se necesitaban. Si nos remontamos a 1950, el deterioro de la relación de intercambio sufrido desde entonces es mucho mayor. En aquella época, la población de América Latina era menos de la tercera parte de la población actual. Los problemas sociales actuales son incomparablemente mayores que los problemas sociales en los años 30, o sea que estos problemas se han ido acumulando. Actualmente tenemos una población de 3 a 4 veces mayor y problemas sociales que se han multiplicado en relación a los años 30. Pero lo más fundamental es que, cuando la crisis de la década del 30, no existía prácticamente una deuda externa en América Latina. Ahora tenemos una crisis mayor, problemas sociales acumulados incomparablemente mayores y una deuda de 360 mil millones de dólares. Un análisis matemático de esta situación demuestra que esa deuda es imparable. Lo mismo si se analiza la situación de conjunto que si se analiza la situación individual de los países. En unos casos es más grave, pero en todos los casos, sin excepción, es grave. Algunos países, como Argentina, están utilizando el 52% de las exportaciones para pagar los intereses de la deuda. Bolivia está empleando el 57% de las exportaciones. México, el 36,5%. Perú, el 35,5%. Brasil, el 36,5%. Chile, el 45,5%. Se considera que un 20% del total de las exportaciones para el pago de la deuda externa es ya 1% prácticamente insostenible. ¿Qué significan estas cifras? Que es imposible el desarrollo de cualquier país en estas condiciones. Esto se ha expresado en el hecho de que el Producto Interno Bruto del conjunto de los países latinoamericanos ha disminuido entre 1981 y 1984. En Uruguay, por ejemplo, el 13,9%. En Argentina, el 6%. En Chile, el 5,4%. En Venezuela, el 6,1%, a pesar de los enormes recursos económicos de este país.
Como al mismo tiempo la población ha crecido en esos años, el Producto Interno por Habitante se ha reducido más todavía. Así tenemos: en Bolivia, el 24,6%. En Costa Rica, el 14,1%. En Chile, el 11,2%. En México, el 6,3%. En Argentina, el 11,8%. En Venezuela, el 16,2%. En Uruguay, el 16,2%. En el caso de Venezuela, no solo ha disminuido entre 1981 y 1984 el Producto Interno por Habitante, sino que ha disminuido en los últimos 7 años consecutivamente, alcanzando un 24% en ese periodo. La incidencia de la crisis económica y de la deuda externa, sobre todo en los últimos años, se aprecia en el hecho de que no solo se ha detenido el desarrollo de la producción por país y por habitante, sino que ha retrocedido. Algunos países están haciendo esfuerzos verdaderamente impresionantes para enfrentar la situación. Así podemos citar 3 de los mayores, de los más importantes. Brasil, en 1982, exportaba 20.172 millones de dólares. En 1984, exportó 26.960. Las importaciones, que en 1982 fueron de 19.395 millones, en 1984 se redujeron a 14.360. México, que en 1982 exportó 22.081 millones, elevó las exportaciones en 1984 a 23.500. Las importaciones las redujo de 14.434 en 1982 a 10.000 en 1984. Argentina elevó la exportación de 7.622 millones en 1982 a 8.700 en 1984. En cambio, redujo las importaciones de 4.859 en 1982 a 4.270 en 1984. Mediante un gran esfuerzo exportador y una enorme reducción de importaciones, hasta límites insoportables para la economía, estos países obtuvieron balances comerciales favorables. Brasil obtuvo un saldo comercial de 12.600 millones de dólares, México de 13.500 millones y Argentina de 4.430 millones. Todo ese saldo, producto de un extraordinario esfuerzo, utilizando y agotando prácticamente los stocks de materias primas y afectando posiblemente el mantenimiento y la reposición de las instalaciones productivas, se ha invertido exclusivamente en cada uno de esos 3 países en pagar los intereses de la deuda. La transferencia de recursos financieros hacia el exterior de América Latina en 1984 ascendió a 26.700 millones de dólares. Solamente en 2 años, 1983 y 1984, la salida neta de recursos financieros de América Latina hacia el exterior, por concepto de intereses y utilidades, ascendió a 56.700 millones de dólares. Es decir, el conjunto de países subdesarrollados de América Latina está financiando la economía y el desarrollo de los países industrializados más ricos del mundo con cifras impresionantes de dinero. Ese es el hecho real. Y ese dinero se ha escapado ya para siempre. No tiene regreso posible. El ritmo de crecimiento de la deuda disminuyó. Quedó por debajo del récord de 24% de 1981. Es lógico. No hay quien se atreva a prestar. Pero creció de todas formas, por una razón o por otra, en un 5,5%. Es de suponer que en lo adelante, en los próximos 10 años, el pago de intereses por la deuda, y suponiendo que ésta apenas se incremente, promediaría 40.000 millones de dólares por año.
hace 24 años, cuando la Alianza para el Progreso, Kennedy planteó un programa de colaboración económica para enfrentar los problemas sociales y el desarrollo de América Latina, ascendente a 20.000 millones de dólares para invertir en un periodo de 10 a 15 años. Aquella idea surgió bajo el trauma obsesionante de la Revolución Cubana y se pretendía con ello evitar condiciones objetivas propicias a nuevas revoluciones. Actualmente, cada año, los países económicamente subdesarrollados de este hemisferio, con el doble de población y el triple de problemas sociales, estarán entregando 40.000 millones de dólares por año a los países industrializados por concepto de intereses de la deuda. Y en 10 años tendrán que pagar 400.000 millones de dólares, 20 veces la cifra que planteaba Kennedy invertir en 10 o 15 años de colaboración económica para resolver los problemas económicos y sociales de América Latina. Cuando había la mitad de la población e incomparablemente menos problemas acumulados, la economía internacional marchaba viento en popa. No había crisis y los precios de los productos básicos de exportación tenían muy superior capacidad adquisitiva. La situación política, económica y social de América Latina es tal que no resiste ya nuevas restricciones y sacrificios. En armamentos son irracionales, deben cesar, y sus fondos empleados en financiar el desarrollo. El sistema monetario internacional que hoy predomina está en bancarrota y debe ser sustituido. Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa son insoportables y no tienen solución. Deben ser canceladas. El problema no consiste ya en el monto de la deuda, sino en los intereses que se están pagando por ella. Que se concediese 10 años de gracia para pagar el capital, que en ese periodo se continúen pagando los intereses como hasta ahora, y después se concedan 10 años para amortizarla con un interés no mayor del 10%. América Latina debería pagar 400.000 millones de dólares en los próximos 10 años y otros 558.000 millones en los 10 años subsiguientes. En 20 años, América Latina habría transferido a los acreedores 958.000 millones de dólares, casi un trillón norteamericano o un billón español. Es decir, casi un millón de millones de dólares saldrían de estos países sin tener para nada en cuenta los enormes problemas sociales acumulados, los enormes problemas económicos y el desarrollo por realizar. En 20 años, tendrían que extraer de sus modestas economías casi un millón de millones de dólares para enviarlos a los países capitalistas industrializados. Es posible, es concebible. Esto en el supuesto de que la deuda no crezca absolutamente nada y los intereses no rebasen el 10% en el periodo de amortización. Es concebible, sobre todo si se toman en cuenta los demás problemas señalados,
intercambio desigual, proteccionismo, dumping, etc., no es concebible. Proteccionismo. Política económica según la cual se protege la economía de un país gravando las importaciones de productos extranjeros y favoreciendo a los productos nacionales. Dumping. Maniobras de mercado tendientes a desplazar a un competidor mediante la disminución artificial de los precios de una mercancía. Que se aplicase la fórmula de pagar como máximo cada año un 20% del valor de las exportaciones y los intereses no rebasen el 10% anual. Las exportaciones del conjunto de América Latina se aproximan ya, aunque todavía no han alcanzado los 100.000 millones. Vamos a suponer incluso que aunque las exportaciones rebasen esa cifra, no se pagase más de 20.000 millones cada año. En ese caso, se habrían pagado 400.000 millones de dólares en 20 años. Y al final, tendríamos una deuda de 1.161.850 millones de dólares. Es decir, habíamos pagado 400.000 millones y nuestra deuda sería el triple de lo que es hoy. Que se concediesen 10 años de gracia, incluidos los intereses. Un periodo ulterior de 10 años para amortizar y que los intereses no rebasen en ningún año el 10%. Eso indiscutiblemente significaría un alivio de 10 años. Habría que pagar en 20 años 1.447.310 millones. Que se redujesen los intereses al 6%, se concediesen 10 años de gracia, incluidos los intereses, y un periodo ulterior de 10 años para pagar. Esta sería sin duda de las cuatro la forma más benigna. De todas formas, habría que pagar en 20 años 857.471 millones de dólares. Cuatro hipótesis. En todas ellas, suponiendo que la deuda no creciera, que los intereses nunca rebasarían el 10%, y en todas ellas se demuestra que la deuda y sus intereses son impagables. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? La solución de los problemas económicos de nuestros países requiere un esfuerzo extraordinario, responsable, consciente y serio de carácter mundial. Los aquí reunidos representamos la inmensa mayoría de los pueblos del mundo. Unámonos todos estrechamente. Concertemos las crecientes fuerzas de nuestro vigoroso movimiento en las Naciones Unidas y en todos los foros internacionales para exigir justicia económica para nuestros pueblos, para que cese el dominio sobre nuestros recursos y el robo de nuestro sudor.
De una forma sostenida, cada día, los principales medios de difusión masiva del mundo siguen reflejando en lugares y espacios destacados la repercusión y trascendencia de la entrevista concedida al diario mexicano Excelsior por el comandante en jefe Fidel Castro, relacionada con la deuda externa de América Latina y del Tercer Mundo. La realidad de que la deuda externa de los países en vías de desarrollo es impagable y puede y debe ser cancelada, así como la urgente necesidad del nuevo orden económico internacional, son temas obligados de los analistas y especialistas que refleja la prensa mundial, así como declaraciones de jefes de Estado y de gobierno en tal sentido. Tanto en América Latina como en Europa, Asia, África y Oceanía, decenas de columnistas, fundamentándose en las argumentaciones formuladas por el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, analizan que la crisis es tan grave que obliga a los países del tercer mundo a unirse y buscar soluciones, independientemente de militancia y de ideologías políticas. En todos los idiomas, a través del radio y de la televisión, los diarios y revistas, en informaciones, artículos, editoriales, entrevistas y declaraciones, se señala que resulta imprescindible, inaplazable, resolver el problema creado por la crisis económica e internacional en sentido general, y la fabulosa deuda externa de América Latina y del Tercer Mundo en especial. Según datos recientes de la FAO, 40 millones de personas, la mitad de ellos niños, mueren cada año de hambre y desnutrición. Si decidiéramos hacer un minuto de silencio por cada una de las personas que en 1982 murieron por causas relacionadas con el hambre, no podríamos saludar la llegada del siglo XXI, porque aún permaneceríamos en silencio. Por todos estos cálculos matemáticos y todas estas reflexiones económicas, políticas, históricas y morales, es que llegué a la conclusión de que la deuda de América Latina es impagable y debe cancelarse. Nosotros planteamos que los países industrializados acreedores pueden y deben hacerse cargo de la deuda ante sus propios bancos. En los países de América del Sur una apertura democrática y ha sido recibida con enorme interés y grandes simpatías en la América Latina y en el resto del mundo. La administración de Estados Unidos declara y casi lo presenta como un éxito de su política que la democracia avanza en América Latina. Lo que avanza realmente es la crisis. Estas aperturas democráticas han tenido lugar, desde luego, en parte por la lucha de los pueblos y su resistencia a las dictaduras militares. Pero ha contribuido considerablemente a ello que la crisis económica es tan profunda que los militares desmoralizados y aturdidos no se sienten ya capaces de manejar la situación. Nosotros sostenemos que si no se resuelven los problemas económicos derivados de la deuda, esos procesos democráticos entrarán inevitablemente también en crisis. Es absolutamente imposible culpar a Alfonsín de esos problemas. Es imposible culpar a Sanguinetti. Imposible culpar a los dirigentes que surjan de las próximas elecciones de Perú. Imposible culpar a Belisario Betancur o a Pérez Cordero o a Siles Suazo de esos problemas heredados. A Pinochet se le podría culpar muy bien de esos problemas, digamos, por su golpe patricida y su entusiasta contribución y cooperación a la política económica de Estados Unidos durante casi 12 años. Tampoco podríamos culpar al gobierno de Panamá o al gobierno de Costa Rica. Tampoco, ni mucho menos, podríamos culpar al gobierno de México de esta situación. Ni podría culparse al gobierno de Venezuela. En dos palabras, como norma, todo esto configura una situación que se escapa al control
los deseos y la voluntad de los gobiernos. No se puede concebir a los nuevos dirigentes de los países que han encabezado el proceso democrático frente a largos años de dictadura militar, lanzando al ejército y a la policía a la calle a disparar contra el pueblo para aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional y pagar hasta el último centavo de la deuda. Esos dirigentes han dicho con toda claridad tres cosas: que no están dispuestos a echar sobre las espaldas del pueblo las consecuencias de la deuda, que no están dispuestos a aplicar políticas recesivas y que no están dispuestos a sacrificar el desarrollo del país. Es decir, han planteado estas tres premisas básicas. Lo que no tiene todavía respuesta es la forma en que estas premisas pueden ser aplicadas si no se encuentra solución al problema de la deuda. En Bolivia es donde la situación económica se presenta con características más graves. En Bolivia, entre 1981 y 1984, el Producto Interno disminuyó un 16,1% y el Producto por Habitante disminuyó en 24,6% en solo tres años. El valor de las exportaciones de Bolivia disminuyó entre 1982 y 1984 de 828 millones a 730 millones de dólares. Sus modestas importaciones aumentaron de 429 millones en 1982 a 460 en 1984. Cifras verdaderamente exiguas. Es prácticamente imposible que un país con la población, con los problemas y las necesidades de Bolivia, se pueda sostener con solo 460 millones de dólares de importaciones. En Bolivia, donde la inflación en el año 1984, según la CEPAL, sería de 1.682%, se elevó en realidad a 2.300% en un año. Se ha creado una situación tal que el país ha estado totalmente paralizado, con decenas de miles de mineros armados con cartuchos de dinamita, de obreros, estudiantes y sectores populares en las calles, campesinos movilizados en el campo, bloqueando las carreteras, demandando incremento de salarios, control de precios, suministros de abastecimientos y otras medidas, en verdadero estado de desesperación, haciéndose casi inmanejable la situación. Nadie sabe cómo podrá salir el país de la profunda crisis económica que lo agobia. Según expresan personas cercanas al nuevo gobierno, la deuda externa asciende a 5.500 millones de dólares. Las exportaciones se elevan solo a 1.000 millones. Mercados importantes como el del textil en Estados Unidos acaban de ser afectados por medidas proteccionistas e importantes mercados de carne les han sido arrebatados por exportaciones de la Comunidad Económica Europea, producida a base de subsidios. El nivel de vida se ha reducido un 50% durante los años de gobierno militar. ¿Cómo puede el gobierno de un país, en esas condiciones, donde los civiles acaban de hacerse cargo del poder gracias al apoyo de la ciudadanía y después de años de feroz represión, aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional y exigir al pueblo nuevos sacrificios? Una situación similar enfrentan el proceso democrático en Argentina y Brasil. Los militares en Uruguay hicieron exactamente lo que habían hecho sus colegas en Chile y Argentina. En Uruguay, una industria que producía rizadores para el cabello de las mujeres, cuando aparecieron los mismos artículos más baratos procedentes de Corea del Sur, se arruinó la industria. En este caso, se aplicó una de las premisas de la titulada Escuela de Chicago. Thank you.
que se aplicó la misma receta económica en los tres países, Uruguay, Chile y Argentina, aunque primero se aplicó la receta política de los golpes militares, del uso descarnado de la fuerza contra el pueblo, de los métodos de represión más despiadados. Las consecuencias desastrosas de esos métodos políticos y de esas medidas económicas se pueden apreciar. ¿Qué hicieron los militares en Brasil en el terreno económico y cómo lo hicieron? ¿Cuál fue su receta? Los orígenes de su enorme deuda. Más bien existe la impresión de que Brasil no siguió la misma receta de Chile, Argentina y Uruguay, que tal vez se protegió más la industria nacional frente a la competición exterior, y lo que se hizo fue abrir de par en par las puertas a las transnacionales para que realizaran allí grandes inversiones y montaran la producción atraída por la mano de obra barata y ofreciéndoles todas las ventajas, garantías y seguridades de que era capaz un régimen de fuerza. Al parecer, los brasileños se preocuparon más de proteger la industria nacional de lo que lo hicieron los chilenos, los argentinos y los uruguayos. Volviendo a Chile, se recuerda que en los últimos meses del gobierno de Allende, por ejemplo, Chile estaba importando 100 millones de dólares de carne por año. Llevaba ese ritmo. Y sin embargo, pocos meses después del golpe de Estado, Chile empezó a exportar carne. ¿Cómo? A base de muertos, desaparecidos, miles de desaparecidos, miles de muertos, miles de torturados, los métodos de represión más horribles, expulsión en masa de los empleados públicos, reducción drástica de los servicios sociales, despido masivo de los trabajadores en las fábricas, reducción de los salarios, reducción drástica del nivel de vida de la población. Y lógicamente, muchos que comían carne dejaron de comerla. Y a los pocos meses, Pinochet pudo empezar a exportar carne. Pero no fue lo único que hizo Pinochet. Él se presentó como un campeón de los principios occidentales, de los valores occidentales, del capitalismo y de la libre empresa. Y en consecuencia, inmediatamente aparecieron los asesores económicos, los profesores de la Escuela de Chicago, y le indicaron cómo realmente había que defender los intereses occidentales y los intereses del capitalismo. Le plantearon la teoría de que si quería tener una industria eficiente, tenía que abrir las puertas a la competencia del exterior, poner a la industria nacional chilena a competir con la industria de Europa, de Estados Unidos, de Japón o de países como Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde las grandes transnacionales han llevado sus tecnologías, han impuesto su disciplina, para lo cual, desde luego, necesitaban también regímenes autoritarios y de fuerza. El principio que es axiomático para cualquier país en desarrollo, aceptado hace mucho tiempo, de que la naciente industria de los países en desarrollo tiene que ser protegida de la competencia de los países con más recursos, más tecnología y más desarrollo, fue abandonado. Como consecuencia de esto, la industria se arruinó, aumentaron los desempleados, la deuda se incrementó como la espuma. Lo paradójico de todo esto es que el país más industrializado, Estados Unidos, protege celosamente con todo tipo de fórmulas arancelarias y de otra naturaleza, no solo a su industria, que está bien lejos de ser competitiva en muchas ramas, sino también los productos de su agricultura, como el azúcar de remolacha y hasta el jarabe de maíz para endulzar refrescos. Sin embargo, sus profesores vienen a enseñarnos cómo suprimir las barreras arancelarias y hacer competitivas nuestras industrias. Porque algún día
pueden haber cambios en América Latina, y no lo va a resolver con el método de Granada. Mientras se trate de cambios sociales en países pequeños, en Granada, en Centroamérica, en Cuba, todavía se puede hablar de la locura de resolverlo mediante invasión. Si un día tiene un cambio en Sudamérica, en Brasil, en Perú, en Chile, que me olvidé mencionarlo, y que es realmente uno de los países del cono sur, donde a mi juicio hay una situación pre-revolucionaria, y Estados Unidos lo comprende, y anda preocupado por eso, y por eso ya quisiera que Pinochet saliera, y presiona para que salga, y tratará de sacarlo, porque sabe que si la situación continúa frente a todo el pueblo, una crisis económica terrible, 22 mil millones de dólares de deuda, desempleo del 20 al 30%. Ustedes saben que aquello puede terminar en una Nicaragua. Estados Unidos sabe ya, al menos eso lo comprende, que si la situación de Chile continúa, puede tener en un tiempo no lejano una Nicaragua, o peor que Nicaragua, en el cono sur. Y entonces esa es la situación que nosotros vemos. ¿Cómo lo va a resolver? Va a mandar un batallón del 82 División a desembarcarlo por aire. Cualquiera comprende que no puede ser. Y si esos riesgos existen, creo que le convendría a Estados Unidos cambiar su concepción sobre este hemisferio y dejar de ser enemigo jurado de los cambios sociales y aprender a coexistir con ellos. Ese es mi razonamiento. Hemos sido testigos en meses recientes de los acontecimientos en República Dominicana, cuando comenzaron a aplicarse las medidas del Fondo Monetario Internacional. Un país que tenía una situación política relativamente estable, con un régimen constitucional. La subida de los precios, originada en una devaluación del peso dominicano, que estaba a la par con el dólar y fue reducido a la tasa de 3 pesos por dólar aplicada a las divisas que se invirtieran en la importación de medicamentos y otros artículos de consumo popular, provocó un levantamiento de la población. La respuesta del gobierno fue lanzar al ejército y a la policía a la calle para reprimir las manifestaciones de protesta, originando, según cifras oficiales, 50 muertos y 300 heridos. Muchas personas aseguran que la cifra de víctimas fue mayor. Hace algunas semanas, nuevas exigencias del Fondo Monetario determinaron la aplicación de una tasa de cambio de 3 pesos por dólar, generalizada para todos los productos de importación, incluido el combustible. El gobierno, adelantándose a la reacción popular, lanzó de nuevo el ejército y la policía para ocupar las ciudades y tratar de sofocar la protesta del pueblo. Esto ha originado una situación de gran desesperación y tensión en República Dominicana. Otro ejemplo reciente ocurrió en Panamá después de la toma de posesión del nuevo gobierno. Un impuesto de 7% a determinados servicios y a la proposición de aumento de salarios previamente acordado a médicos y maestros originó una situación similar. Cientos de miles de personas se lanzaron a las calles sin que allí tuviera lugar represión alguna ni se produjeran víctimas debido a la actitud de la Guardia Nacional, que ha jugado un papel progresista. Ha luchado por la recuperación de la soberanía del canal y tiene vínculos estrechos con el pueblo. No está en su espíritu disparar contra el pueblo. En consecuencia, las medidas tuvieron que ser anudadas, a pesar de que no eran medidas para resolver las graves dificultades de Panamá, que son similares a las del resto de los países de América Latina, sino simplemente para tratar de equilibrar en cierta medida el presupuesto y crear así las condiciones mínimas requeridas por el Fondo Monetario Internacional para comenzar a renegociar la deuda. Thank you.
¿Cómo es posible, en esas circunstancias, de exigirle a ese conjunto de países de América Latina, cuyas economías no solo se han estancado en los últimos años, sino que han retrocedido a la vez que la población sigue aumentando a un ritmo elevado, que extraigan de sus economías 40 mil millones de dólares cada año y que en 10 años se dispongan a entregar la colosal cifra de 400 mil millones solo por concepto de la deuda externa? ¿Qué tipo de nuevos sacrificios y de nuevas restricciones habría que aplicar en estos países para cumplir los objetivos de pagar esa cifra fabulosa de intereses y a la vez reducir la inflación y desarrollarse? ¿Con qué perspectivas y esperanzas que estimulen el épico y costoso esfuerzo a realizar? ¿Con qué argumentos para mover al pueblo y obtener el consenso, la unidad, el apoyo y el espíritu de sacrificio que tal empresa requiere? Es una tarea prácticamente imposible. Luchar sin tregua por el cese del intercambio desigual que deprime los ingresos reales por exportación, descarga sobre nuestra economía el costo de la inflación generada en los países capitalistas desarrollados y arruina a nuestros pueblos. Luchar contra el proteccionismo que multiplica las barreras arancelarias y no arancelarias e impide el acceso a los mercados de nuestras exportaciones de productos básicos y de manufacturas. Luchar para que la deuda externa sea cancelada para el gran número de países que no tienen posibilidad real de pagarla y que sea aliviada drásticamente la carga de su servicio para aquellos que bajo nuevas condiciones pudieran cumplir sus compromisos. Luchar por medidas urgentes que detengan o compensen el deterioro de los ingresos por exportación de los países subdesarrollados y otras de asistencia directa para el equilibrio de sus balanzas de pago. Luchar por el establecimiento de un nuevo sistema monetario y financiero internacional, equitativo, estable y universal.
imposible pagar la deuda externa en los términos fijados por el Fondo Monetario Internacional. Pronostica Pérez de Cuellar, secretario general de la ONU, que políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial pueden dar lugar a peligrosas inestabilidades. Sombrías perspectivas para América Latina durante el próximo quinquenio. Estos y otros titulares continúan ocupando las primeras planas de periódicos, revistas y noticieros de radio y televisión de todo el mundo. Políticos, especialistas económicos, analistas internacionales y periodistas prosiguen comentando la terrible situación económica del tercer mundo y la imposibilidad de pagar la deuda externa. En este marco, sigue siendo tema obligado en los principales órganos de prensa de todo el mundo la entrevista concedida por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, al diario mexicano Excelsior y la argumentación matemática que en ella expone sobre lo impagable de la deuda y la necesidad de un nuevo orden económico internacional. Por todos estos cálculos matemáticos y todas estas reflexiones económicas, políticas, históricas y morales, es que llegué a la conclusión de que la deuda de América Latina es impagable y debe cancelarse. Nosotros planteamos que los países industrializados acreedores pueden y deben hacerse cargo de la deuda ante sus propios bancos. Nuestra preocupación por el constante deterioro de la situación monetaria internacional. La inestabilidad en los tipos de cambio de las principales monedas de reserva y la inflación que acentúan el desequilibrio de la situación económica mundial crean dificultades adicionales a los países en desarrollo. Disminuyen el valor real de sus ingresos de exportación y reducen el de sus reservas de divisas. Señalamos como factor negativo el crecimiento desordenado de los recursos monetarios internacionales, básicamente mediante el empleo de dólares devaluados de los Estados Unidos y otras monedas de reserva. Notamos que mientras la desigualdad de las relaciones económicas internacionales hace incrementar la deuda externa acumulada de los países en desarrollo hasta más de 300 mil millones de dólares, los organismos financieros internacionales y la banca privada elevan las tasas de intereses, hacen más cortos los plazos de amortización de los préstamos y ahogan con ello financieramente a los países en desarrollo, constituyendo todo esto, como se denunció por la conferencia, un elemento coercitivo en las negociaciones, lo que les permite obtener ventajas políticas y económicas adicionales a expensas de nuestros países. Con relación a 1980... En el año 1984, América Latina ha sido despojada ilegítimamente de más de 45 mil millones de dólares, 20 mil millones por deterioro de las relaciones de intercambio, 10 mil millones por excesos de intereses, 10 mil millones por fuga de divisas y calculando conservadoramente 5 mil millones por sobrevaloración del dólar. Sumando todo, incluido lo que pudieran considerarse intereses normales de la deuda, los países latinoamericanos han puesto en manos del mundo desarrollado y rico valores equivalentes a 70 mil millones de dólares aproximadamente, en solo un año. De ellos, 50 mil millones en dinero contante y sonante. En realidad, si países tan industrializados como la RFA y Japón, no ya España, Italia, Francia, Inglaterra, países de indiscutible desarrollo industrial mayor o menor,
pero que no alcanzan los niveles de la RFA y Japón. Si de esos países se ha fugado el capital, ¿qué podía esperarse que ocurriera en países de economías débiles, en lucha por el desarrollo, con gran número de problemas económicos y sociales como los de América Latina? ¿Qué podía ocurrir? ¿Cómo podían defenderse con más éxito los países de América Latina de una política que está afectando al resto de las potencias industrializadas más desarrolladas? ¿Puede resistir la economía de los países latinoamericanos este drenaje? ¿Puede continuar resistiendo? ¿Puede pensarse en la estabilidad política y social de los países latinoamericanos sometidos a tan insólita y despiadada extorsión? ¿Pueden sostenerse semejantes exigencias desde el punto de vista moral? ¿Es justo, defendible esta política? La política del dólar sobrevaluado, de los intereses sobredimensionados, del intercambio injusto que se nos impone a todos, de promoción y apoyo a gobiernos represivos, sanguinarios, como ocurrió en diversos estados. Las fórmulas y las teorías económicas y las recetas monetaristas aconsejadas, aplicadas en esos países. Prestarles irresponsablemente fabulosas sumas sin tener para nada en consideración en qué se invertían y para qué se utilizaba ese dinero. ¿Se puede sostener moralmente? ¿Se puede justificar? La situación en general, sobre todo en América del Sur, no ya en Centroamérica, donde esos problemas provocaron estallidos, es que si no hay una solución a la crisis económica y en primer lugar a la deuda, van a estallar. Las viejas recetas para impedir estos estallidos ya han sido aplicadas. Los instrumentos utilizados históricamente dieron ya todo lo que podían dar. La actual crisis es más grave, más profunda y más generalizada que nunca antes. Los militares están en retirada de la administración del Estado. Los países se han vuelto para ellos inmanejables, dejando a los civiles una herencia nefasta. A los civiles corresponde ahora la responsabilidad de encontrar soluciones. Los países de América Latina, por su importancia política, por su peso político en el mundo, su enorme deuda, su terrible crisis económica y social, y los riesgos de una explosión de imprevisibles consecuencias, por su profunda comunidad de intereses y sus posibilidades de acción unida, están en mejores condiciones que cualquier otra región del mundo para abordar seriamente este problema. Muchos de sus dirigentes han planteado ya, en términos claros y precisos, las premisas relacionadas con la deuda externa, que sería el primer paso de esta lucha. Sin embargo, es inconcebible a estas alturas que lo primero que se proclame y se prometa solemnemente sea que los países de este hemisferio afectados por esta situación no formarán un club de deudores, cuando precisamente los países acreedores están estrechamente unidos en el Fondo Monetario Internacional y en el Club de París. Un club, un comité, un grupo o como quiera llamársele, resulta indispensable. Los países actuando aisladamente no podrán alcanzar ninguna solución verdadera a sus problemas, sino meras fórmulas paliativas que apenas mitigan las dificultades. De París. Comisión integrada por gobiernos de los 13 principales países capitalistas desarrollados. Se reúne periódicamente para negociar acuerdos financieros mutuos y condiciones de reprogramación de la deuda externa de otros países. Coordina las acciones con el Fondo Monetario Internacional. Representa los intereses de la banca oficial y privada. Fondo Monetario Internacional. Organismo financiero surgido de los acuerdos de Bretton Woods en 1945. Regula el sistema monetario internacional, los desequilibrios de pagos entre países y los movimientos de las tasas de cambio. Impone las políticas de créditos condicionados y ajustes económicos a los países con déficits de pago continuados, especialmente a los subdesarrollados. Uno de los instrumentos de la supremacía de los Estados Unidos y el dólar en las finanzas internacionales capitalistas.
impone las políticas de créditos condicionados y ajustes económicos. Constituye una de las principales vías de dominación y empobrecimiento de los países subdesarrollados. El problema ya no consiste en el pago del capital. Se pueden conceder 4 años de gracia, 6, 8 y hasta 10, y un período similar ulterior para pagar el total de la deuda, incluso más si se quiere. El problema será cada vez peor. Las actuales negociaciones no resuelven absolutamente nada. El problema está en los enormes intereses que hay que pagar cada año religiosa y puntualmente, acompañados de medidas políticamente inaplicables, exageradas e irreales metas relacionadas con la inflación, reducción del presupuesto, del déficit presupuestario, reducción a los gastos sociales en países llenos de necesidades alimenticias, médicas, educacionales, de empleo, de viviendas, etc., y otros puntos exigidos por el Fondo Monetario Internacional que se hacen imposibles cuando el país se ve obligado a erogaciones enormes simplemente para pagar los leoninos intereses de la deuda. La población no lo comprende ni lo puede comprender. No hay otro mensaje para ella que el del sacrificio estéril. Le han hecho ya muchas promesas desde hace mucho tiempo y ve que empeora cada día. No entiende ninguno de esos tecnicismos. No le dicen nada. No le ofrecen nada cuando se levanta cada día a buscar trabajo o ve su salario disminuido cada mañana y los productos cada vez más caros. Hay que recordar aquello que dijo Lincoln. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. La deuda pública de Estados Unidos en 205 años alcanzó la cifra de $1 trillón. En 1981, la deuda pública de Estados Unidos alcanzó esa cifra. Entre 1981 y 1984, es decir, en solo 3 años, aumentó en 650 mil millones más. Y se supone que en 1986 alcance o rebase el segundo trillón. Si nos atenemos a la propia concepción y teoría económica oficial, el crecimiento de la deuda pública no ha arruinado la economía ni ha impedido el crecimiento. Tampoco ha impedido el optimismo con que algunos economistas norteamericanos hablan de futuros desarrollos e incremento de su economía. Si el Estado norteamericano, al igual que otras potencias industrializadas, se hiciera cargo ante sus bancos privados de la deuda de los países latinoamericanos y de los demás países del tercer mundo, esto implicaría un incremento adicional de su deuda pública. Pero, ¿de dónde podrían salir los recursos para responder a los intereses derivados de los incrementos de esa deuda sin afectar en lo más mínimo la economía del país? Es bien sencillo. De los gastos militares, y no de todos los gastos militares, sino de un pequeño por ciento de los gastos militares. El 10% de esos gastos. Y si los intereses continuaran tan elevados, con un máximo de un 12%. Por ese modesto porcentaje de los gastos militares, todas las potencias industrializadas pueden responder ante sus propios bancos de la deuda externa de la América Latina y del resto de los países del tercer mundo. Aún así, los gastos militares continuarían siendo fabulosamente altos y preocupantes. Como se sabe, en esos momentos se está invirtiendo cada año en gastos militares en todo el mundo $1 billón. Es decir, 1 trillón norteamericano, 1 billón español. Y si no se logra el cese de la carrera armamentista, que la conciencia universal considera algo absurdo e inaceptable, en un mundo con más de 100 países subdesarrollados y miles de millones de personas sufriendo necesidades alimenticias, sanitarias, habitacionales y educacionales, tales gastos continuarían aumentando hasta desatar una catástrofe nuclear.
Riesgo aún más preocupante que la catástrofe económica que ya está sufriendo una gran parte de la humanidad. De ocurrir aquella, hablar de esta carecería de sentido. Sería verdaderamente sensato y sabio que el inicio de una reducción de los gastos militares se asociara al principio de una solución de los problemas económicos internacionales. Todos los economistas han planteado que con una parte de los gastos militares podrían resolverse los problemas del subdesarrollo y la pobreza que azotan al mundo. Y sobre todo, si nosotros los países subdesarrollados queremos tener una esperanza de progreso, queremos tener una esperanza de ver a nuestro pueblo disfrutando de un estándar de vida más alto, luchemos por la paz y luchemos por el desarme, que con la quinta parte de lo que el mundo se gasta en armamentos, se podía promover un desarrollo de todos los países subdesarrollados con una tasa de crecimiento del 10% anual. Con la quinta parte, y podría elevarse, por supuesto, el estándar de vida de los países que gastan sus recursos en armamento. Es imprescindible movilizar estos fondos adicionales como aporte del mundo desarrollado y de los países con recursos al mundo subdesarrollado en los próximos 10 años. Si queremos paz, harán falta estos recursos. Si no hay recursos para el desarrollo, no habrá paz. Estados Unidos, utilizando el mecanismo de los vales de tesorería con vencimiento a 10 años y bonos de tesorería con vencimiento hasta 30 años, podría responder ante sus bancos acreedores por el monto de sus créditos ante los países de América Latina e incluso del tercer mundo. Esto no afectaría en lo más mínimo el actual aporte al presupuesto de los ciudadanos norteamericanos. Los bancos recuperarían el capital invertido. Las empresas exportadoras de Estados Unidos incrementarían sus exportaciones. Los inversionistas norteamericanos en el exterior incrementarían sus utilidades. Lo que es todavía mucho más importante, tal solución incrementaría el empleo en todos los países industrializados. Sus industrias utilizarían un porcentaje mayor de sus capacidades y el comercio internacional se intensificaría. Debe tenerse presente que el problema fundamental de los países industrializados en estos momentos no es la deuda pública interna ni la deuda externa, sino el azote del desempleo que crece constantemente en la mayor parte de los países occidentales, alcanzando la cifra de 3 millones en Inglaterra, a pesar de sus nuevos recursos petrolíferos. 2,6 en la RFA, récord de posguerra. 3 millones en Francia. 2,8 millones en España, y así sucesivamente. La solución del problema de la deuda externa de los países subdesarrollados podría ser un paso importante para salir de la prolongada crisis internacional que está muy lejos de haber sido resuelta, a pesar de los pronósticos optimistas que algunos quieren presentar. Que hay que buscar una solución al problema. En eso está de acuerdo todo el mundo. Todo el mundo está de acuerdo que es una carga insoportable y que esto va a atrasar a nuestros países y va a promover el subdesarrollo propiamente. Lo que no se han dicho, puede decirse, unos opinan de la fórmula debe ser esta, la fórmula debe ser la otra, pero todos sin excepción, no solo en América Latina, sino en África y en Asia, están de acuerdo en que hay que encontrar una solución a este problema. El enfoque yo lo hago, he hecho cálculos aritméticos, matemáticos, esto, tengo mi convicción que ustedes la conocen, no hay variante, mi opinión es impagable. Ahora, cómo se hace, cómo se plantea, ya es otra cosa, creo que habrá que analizar muchas fórmulas y muchas ideas. Yo digo, consecuente con mis cálculos y mis análisis, que es impagable y que debe cancelarse.
Otros dicen que debe rebajarse los intereses, reducir a un mínimo. Todos dicen, todos los principales líderes de América Latina, que no están dispuestos a sacrificar el desarrollo, a sacrificar el pueblo, a adoptar medidas recesivas por la deuda. Lo que hay que sacar todavía es conclusiones. Hay mucha gente pensando, mucha gente elaborando ideas, pero no solo el tercer mundo. Ya el ministro alemán de Economía dice que esto es muy serio, que esto es muy grave y que la deuda en el año 85 alcanza 970 mil millones de dólares de todo el tercer mundo y que si eso no tiene solución, ha dicho casi lo que yo dije, si esto no tiene solución, yo digo, va a haber explosiones sociales. El hombre dijo de otra forma, va a haber revoluciones radicales, va a haber marxismo. Casi ha dicho la misma cosa. Desde luego las ideas que yo tengo sobre esto se les ha transmitido a todos los dirigentes de todos los países de Asia, África, América Latina y los países industrializados. La solución de la deuda sería simplemente un primer paso. Hay que ir a las causas reales y profundas de esta deuda, de la crisis económica desatada, a los factores que la han originado. Resolver la deuda no sería más que el comienzo. Hay que exigir precios justos para nuestros productos básicos de exportación. No podemos seguir suministrando café, cacao, banana, azúcar, carne, minerales y otras materias primas esenciales producidas a base de salarios de hambre que muchas veces no alcanzan ni siquiera los 80 dólares mensuales para adquirir mercancías, equipos, medicamentos y otros artículos industriales elaborados en las naciones industrializadas a base de grandes ganancias empresariales y con salarios de más de $1,000. Es decir, 12 o 15 y a veces 20 veces superiores a los que reciben los trabajadores y técnicos de los países de América Latina. Nuestros desempleados no suelen estar amparados por ningún tipo de subsidio y una gran parte de la población no recibe siquiera servicios médicos y educacionales. La solución al problema de la deuda externa del tercer mundo, aunque constituiría sin duda un alivio para muchos países, estaría lejos de resolver los problemas del desarrollo. En pocos años, la situación sería igual o peor que ahora, si no se superan definitivamente el intercambio desigual, las medidas proteccionistas, el dumping, las políticas monetarias basadas en el poderío económico de unos pocos países, los excesivos intereses de los préstamos y otros factores que integran el injusto sistema de relaciones económicas y de explotación impuesto a los países del tercer mundo. Es decir, si no se establece verdaderamente un nuevo orden económico internacional. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además,
la premisa indispensable de la supervivencia humana. Externa de América Latina y del Tercer Mundo sigue siendo tema obligado de especialistas, estadistas y la prensa mundial, incluso de determinadas esferas financieras de Estados Unidos y otros países industrializados. Las declaraciones formuladas por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel Castro, relacionadas con la grave crisis económica e internacional, mantiene una sostenida repercusión en los espacios estelares de los medios de difusión masiva de los cinco continentes. Se sabe por informaciones publicadas que en la cumbre económica de Bonn, República Federal de Alemania, de los siete grandes países capitalistas, entre los temas principales discutidos figuró la inestabilidad en los índices de canje monetarios, el comercio internacional, el proteccionismo y la deuda externa del llamado Tercer Mundo. La convicción de que la deuda externa debe abordarse integralmente y de conjunto se consolida por días, al tiempo que se denuncia el predominio de la egoísta política norteamericana hacia los países subdesarrollados y que los problemas de ajustes del Fondo Monetario Internacional contribuyen a agravar el endeudamiento de América Latina. Existe además consenso en no sacrificar el nivel de consumo mínimo requerido por la población para pagar la deuda externa. Y se alerta que la crisis económica es un problema político y puede desatar tensiones. Es una opinión generalizada que la extorsión financiera de América Latina y del Tercer Mundo, que hace al pobre más pobre, tiene que cesar. Hay que ir al diálogo político y encontrarse una solución. Por todos estos cálculos matemáticos y todas estas reflexiones económicas, políticas, históricas y morales, es que llegué a la conclusión de que la deuda de América Latina es impagable y debe cancelarse. Nosotros planteamos que los países industrializados acreedores pueden y deben hacerse cargo de la deuda ante sus propios bancos.
Más importante en este momento que los propios cambios sociales es la independencia de nuestros países. La actual situación económica ha llevado a las naciones del tercer mundo a tal grado de dependencia, a tal grado de explotación, de extorsión, de abuso, que la independencia y la lucha por el nuevo orden económico mundial se ha convertido para los países de América Latina y los demás países subdesarrollados en la cuestión fundamental. Los cambios sociales solos no resuelven. Los cambios sociales pueden entrañar más justicia, pueden hacer más acelerado el desarrollo, más humano y equitativo el esfuerzo y el sacrificio de todos. Cuba los ha hecho y estamos satisfechos de haberlos hecho. Pero los avances considerables alcanzados por nuestro país en el desarrollo económico y social no obedecen solo a los cambios sociales. Obedecen también a que nosotros, dentro de nuestra esfera, hemos logrado, de cierta forma, un nuevo orden económico internacional en nuestras relaciones con los países socialistas. El 85% de nuestras relaciones comerciales se desarrolla con los países de la comunidad socialista. Y si bien no con todos en los mismos términos exactamente, pues hay entre ellos diferencias en niveles de desarrollo y recursos disponibles, nuestras relaciones se basan en principios de cooperación y comercio verdaderamente justos. Cuba ha resuelto en sus relaciones económicas con la Unión Soviética y los países socialistas más desarrollados la trágica ley del intercambio desigual que ha regido históricamente las relaciones entre el tercer mundo y las potencias capitalistas desarrolladas. Tenemos precios justos por nuestros productos de exportación. Precios satisfactorios que están protegidos, por medio de acuerdos, contra el deterioro de los términos de intercambio. Es decir, ese fenómeno en virtud del cual los fondos exportables del tercer mundo, salvo momentos coyunturales, tienen cada vez menos poder adquisitivo y los productos que importamos son cada vez más caros. La deuda de Cuba es pequeñita. Nosotros la deuda ni nos roza casi, porque son unos 3.000 millones y el 85% de nuestro intercambio comercial es con los países socialistas, donde vendemos nuestros precios a magníficos, a productos a magníficos precios, y además no tenemos problemas financieros con ellos. Nuestra deuda la hemos renegociado a 10 años, 15 años, 20 años sin intereses. Maravilloso, eso es lo que yo estoy planteando, que el mundo industrializado occidental haga con los países de América Latina, Asia y África. Es decir, no tenemos ningún de esos problemas. Estos banqueros, cuando negociaron con nosotros, estábamos bloqueados. Nosotros hemos discutido con ellos, hemos cumplido. La deuda a nosotros no nos toca, prácticamente. Porque nos toca un 15%. Nos duele, pero es un 15%. La herida es pequeñita comparada con la gigantesca herida. Tenemos garantizado nuestro desarrollo hasta el 2000, nuestros planes, cuánto vamos a crecer en las producciones, cuántas viviendas, el desarrollo social, cómo continuarán a ritmo elevado los desarrollos en la salud, en la educación, en el deporte, en la cultura, donde ocupamos el primer lugar, salud y educación, deporte, ocupamos el primer lugar entre todos los países del tercer mundo, entre más de 100 países, y estamos por encima de unos cuantos países industrializados. Cuba no ha sido afectada por medidas proteccionistas de los países socialistas. Nosotros no sufrimos dumping ni competencia desleal originada en países socialistas. Nuestros problemas financieros derivados de las necesidades de créditos para el desarrollo han sido resueltos sin dilaciones ni dificultades. Nosotros hemos logrado posposiciones de la deuda por 10 años, 15 años y hasta 20 años sin intereses. Es decir, si se aplicara por los países capitalistas industrializados las formas de intercambio, las relaciones económicas y financieras que nosotros tenemos con la comunidad socialista, los problemas señalados se resolverían y el desarrollo de los países del tercer mundo estaría garantizado. Sin esas bases, nuestros grandes éxitos económicos y sociales, nuestras extraordinarias victorias en el campo de la salud pública, de la educación, de la cultura física y el deporte,
en la erradicación del desempleo y la desnutrición, en la elevación del nivel de vida cultural y material de nuestro pueblo, no habrían sido posibles. Tampoco podríamos brindar hoy la colaboración técnica que prestamos a decenas de países del tercer mundo. Los cambios sociales pueden traer mejor distribución de la riqueza social, mayor justicia, mayor preocupación por las clases más humildes, más necesitadas del país. Pero solo el cambio social no resolvería. Y por lo tanto, nosotros consideramos una premisa fundamental de la independencia de los países del tercer mundo, de la soberanía de los países del tercer mundo, de su desarrollo, incluso de su derecho a realizar cambios sociales, el que desaparezca el inicuo sistema de explotación de que son víctimas los países del tercer mundo. Tenemos que ir al fondo de los problemas que han creado el subdesarrollo, que afectan el desarrollo de nuestros países y que abren una brecha cada vez mayor entre los países industrializados y los países del tercer mundo. Se habló muchas veces de que esa brecha tenía que reducirse y debía reducirse. Pero no se reduce. Se amplía y se amplía cada vez más. Y en estos momentos se amplía más que nunca. La brecha del ingreso per cápita también se amplía. No avanzamos, más bien retrocedemos. Lejos de desarrollarnos, nos subdesarrollamos. Hemos estado viviendo un proceso de subdesarrollo, no un proceso de desarrollo. Porque cuando usted se diferencia cada vez más y se aleja cada vez más de los países industrializados, realmente se está subdesarrollando. Aunque un índice matemático le pueda decir que creció en un 2% o creció un 3%, más aún crece la brecha y más pobre es este mundo en comparación con el mundo desarrollado. Con el agravante de que si el crecimiento demográfico de los países industrializados es del 0,6% o es del 0,7% o del 0,8%, el crecimiento de la población de los países del tercer mundo está en el orden del 2 al 3%. Y es lo que conduce a que en los próximos 15 años el 80% de la población mundial vive en el tercer mundo. Por eso digo que tiene una importancia extraordinaria en lo que se refiere a todo este conjunto de países, la cuestión relacionada con un nuevo sistema de relaciones económicas internacionales que hagan verdaderamente posible el desarrollo. Se puede comprender entonces por qué pienso que si no se logra ese nuevo orden económico internacional, los terribles problemas de nuestros países no podrían resolverse simplemente con cambios sociales. Es decir, si no superamos estos problemas, obtendremos solo un respiro. Unos cuantos países obtendrían un respiro, pero no se resuelven las causas más profundas de nuestras dificultades. Este es precisamente el momento de librar esa lucha. Se ha creado una situación de crisis tan grave que obliga a los países del tercer mundo a pensar, a unirse y buscar soluciones independientemente de militancia y de ideologías políticas como elemental cuestión de supervivencia. Entonces ahora los latinos piensan, porque cuántos millones de gente que piensan tenemos. Porque ahí en todas partes te encuentras escritores, cineastas, gente de una gran preparación, científico, médico, ingeniero, economista, a pesar de todo lo que se va. En todas partes te encuentras un pueblo con conciencia en las masas, en sus obreros, en sus campesinos, en sus capas medias, en sus profesionales. Y como esto a todos nos toca, porque si nosotros fuéramos en un barco, todos juntos, no importa que tú fueras musulmana, si tú fueras cristiano, protestante, uno calvinista, otro presbiteriano, otro católico romano, ¿ven? Uno porque es comunista utópico, otro porque es socialdemócrata, otro porque es un extremista, y están todos en el barco. Y el barco se hunde, y seguro que todos hacemos todo lo posible, primero por salvar el barco, para que no se hunda. Y si se hunde, haremos todo lo posible por llegar a una orilla, las balsas y los botes y todo. Y si se llega a la orilla, ¿cómo se sostienen hasta que los rescaten? Así estamos ahora. Entonces, por eso te digo, por encima de ideología y todo, vemos el barco.
que se hunde. Y hace agua por todas partes el barco. Y entonces, bueno, eso promueve la unidad de acción. Los países de América Latina tienen necesidad de librar esa lucha y están afortunadamente en las mejores condiciones para librarla. Pero la lucha que se libre por la solución de la deuda va a beneficiar a todos los países del tercer mundo, no solo a los países de América Latina, sino también a todos los países en desarrollo de Asia y de África. Nuestros pueblos no tienen la culpa del subdesarrollo ni de la deuda. Nuestros países no tienen la culpa de haber sido colonias, neocolonias, repúblicas bananeras, cafetaleras, mineras o petroleras destinadas a producir materias primas, productos exóticos, combustibles a bajo costo y mano de obra barata. Historiadores y especialistas en economía afirman que de las fabulosas sumas de oro y plata salidas de las entrañas de nuestras naciones y que fueron amasadas durante siglos con sangre y sudor de nuestros pueblos, salió el financiamiento para el desarrollo del mundo industrializado que hoy es acreedor exigente de nuestra deuda. Lo que se arrancó a nuestros pueblos solo en los últimos decenios por el intercambio desigual, los altos intereses, el proteccionismo, el dumping, las manipulaciones monetarias y las fugas de divisas, es mucho más que el monto total de esa deuda. El monto de las riquezas y el bienestar de que hoy se nos ha privado por habernos impuesto la dependencia económica y el subdesarrollo no puede siquiera intentar medirse. Nuestros pueblos son más bien acreedores, no solo morales, sino también materiales, del mundo del occidente industrializado. Si un país tiene que estar todos los días negociando con el Fondo Monetario Internacional, no puede hacer otro planteamiento porque lo aprietan. Sé cómo piensa mucha gente, pero no está en condiciones de exponerlo con toda libertad por razones explicables. Todos los días tienen que estar discutiendo. Entonces, si hablan así, lo aprietan. Y nosotros, como no nos pueden apretar porque no defendemos para nada del Fondo Monetario, tenemos libertad de hablar y hablamos. Y he hablado bastante, empecé hace 6 años y voy a seguir hablando. Porque entiendo además que los argumentos son irrebatibles. Y he podido probar con datos exactos que nos roban. Cuando nos pagan cada vez más baratos los productos, cuando nos cobran intereses más altos, cuando nos sobrevaloran el dólar, cuando se fuga el dinero de nuestros países como consecuencia de la política monetarista de Estados Unidos. Están saliendo 45 mil millones de dólares injustamente. Parte en dinero y parte porque no nos pagan lo que tienen que pagar por los productos. Y además, de los 70 mil millones que están saliendo de América Latina, unos 20 y tantos mil se podían considerarse intereses legítimos o normales. No vamos a decir legítimos porque un musulmán dice que el interés es un robo. Pero partiendo de la concepción occidental, entonces decimos, bien, intereses normales, es lo único de los 70.000, pero que creo que se ha creado una situación tal, nos han saqueado tanto que ni siquiera esos intereses normales se pueden pagar. Ellos nos deben a nosotros mucho más que lo que países del tercer mundo le deben a ellos. Paradójicamente, esta crisis se convierte en la primera verdadera oportunidad de los países de América Latina y del tercer mundo de recibir la debida consideración a sus demandas. Nos hemos pasado decenas de años en las Naciones Unidas, en el movimiento de los no alineados y en todos los organismos internacionales reclamando un orden económico más justo, solicitando mejores precios para nuestros productos, préstamos y recursos para el desarrollo. Ahora no se trata de que nos pongamos de rodillas a implorar que nos suministren fondos o que se dedique al desarrollo el modesto 0,7% del Producto Bruto de los países industrializados, compromiso adquirido solo por unos pocos estados. Ahora, cuando nos exigen que solo los países de América Latina y el Caribe entreguemos 400 mil millones de dólares en 10 años, la decisión, precisamente, ha pasado a nuestras manos. Estamos en condiciones de poder declarar que sencillamente no aceptamos ese despojo, que no entregaremos esos 400 mil millones de dólares.
ni siquiera podrían amenazarnos con suspender los préstamos. Esos 400 mil millones de dólares que nos exigen extraer del sudor y el sacrificio de los pueblos latinoamericanos, bien utilizados, podrían financiar el desarrollo de América Latina en los próximos 10 años. Cada país puede prestarse a sí mismo lo que está pagando de intereses. Los países de la OPEP lograron elevar los precios del petróleo de aproximadamente 2,5 dólares a 30 dólares el barril. Los países industrializados, Europa, Estados Unidos, Japón y otros, en solo 11 años, desembolsaron por estos precios adicionales del petróleo cifras que superan 1 millón de millones de dólares, mucho más que toda la deuda externa acumulada del tercer mundo, sin que ello arruinara su economía ni afectara siquiera sus cuantiosos gastos militares. El 90% de ese dinero fue a parar a los bancos de los propios países desde donde había partido. Recogieron además el dinero gastado en importaciones de petróleo por los países del tercer mundo que no lo producían. Los precios de sus exportaciones se multiplicaron. Numerosas empresas occidentales hicieron fabulosos negocios en vista del nuevo poder adquisitivo de sus clientes petroleros, entre ellos los fabricantes de armas. Muchas innovaciones tecnológicas fueron realizadas y muchas medidas adoptadas para ahorrar combustible. Nuevas y viejas fuentes de energía fueron utilizadas. Disminuyó considerablemente el despilfarro. Solo los países en desarrollo no petroleros sufrieron la catástrofe en todos los sentidos, y un nuevo intercambio desigual había surgido para ellos. Cancelar la deuda externa del tercer mundo es mucho más justo y beneficioso económicamente para todos los países, mucho más vital y mucho menos costoso que las reivindicaciones alcanzadas en su día por los exportadores de petróleo, que en lo que a la mayoría de los países del tercer mundo se refiere, solo tendrán plena justificación y equilibrio cuando los renglones de sus exportaciones básicas reciban el mismo tratamiento. El primer objetivo fundamental de nuestra lucha consiste en reducir hasta eliminarlo el intercambio desigual que hoy prevalece y que convierte al comercio internacional en un vehículo provechoso para la expoliación adicional de nuestras riquezas. Hoy se cambia una hora de trabajo de los países desarrollados por 10 horas de trabajo de los países subdesarrollados. Debe significar relaciones de intercambio justas para todos los países del tercer mundo. Y eso sí habrá de implicar para las potencias industrializadas y ricas el sacrificio de despilfarrar un poco menos de recursos en armas. No hay derecho a pagar el cacao, el té, el café, las semillas de marañón, el maní, el coco, las fibras que se recogen hoja a hoja y grano a grano, los minerales y otras materias primas a precios de hambre, para fabricar portaaviones, acorazados, cohetes estratégicos, submarinos nucleares y sufragar además la guerra de las galaxias. Es en la guerra contra el hambre y aquí en la Tierra donde deben invertirse esos recursos. Si los países de América Latina y el Tercer Mundo adoptan una actitud firme y unida, tienen por primera vez una oportunidad real de alcanzar estos objetivos
empezando por la cuestión de la deuda externa. Si una falta total de comprensión los obligase a tomar decisiones unilaterales con relación a la deuda, no pueden amenazarnos con suspender el comercio, ya que no podrían subsistir sin el intercambio comercial con el tercer mundo. No pueden prescindir de nuestros combustibles y materias primas. No serían siquiera felices sin nuestro café, nuestro té, nuestro cacao, nuestros camarones, nuestras langostas y otras delicias de nuestro trópico. Bloquear económicamente al tercer mundo o intervenirnos por cuestiones de deuda, como hicieron en las primeras décadas de este siglo en Haití, República Dominicana y otros países. Repartirse de nuevo el mundo para asegurar el suministro de materias primas y los mercados, como ocurría en otras épocas, hoy es absolutamente imposible. Los nuevos dirigentes latinoamericanos tienen sobre sus hombros una inmensa responsabilidad. No hay soluciones a la deuda si se tratara de saldarla a toda costa, si las nefastas fórmulas del Fondo Monetario Internacional son llevadas adelante. La lucha por una demanda tan racional como la solución del problema de la deuda externa y relaciones económicas justas entre los países del tercer mundo y el mundo industrializado es tan esencial para la supervivencia y el porvenir de los pueblos de América Latina que contaría sin duda con el apoyo de todas las capas sociales y generaría una gran unidad interna en todos los países, así como también, con toda seguridad, una gran unidad de todos los países latinoamericanos. Y contaría, sin la menor vacilación, con el apoyo entusiasta y decidido de todos los países en desarrollo de Asia y África. Luchar consecuentemente por un sólido y coherente movimiento de cooperación entre los países subdesarrollados. Luchar por el rescate y la aplicación de los aspectos más positivos de nuestras demandas por un nuevo orden económico internacional, combatiendo a quienes intentan mediatizarlas y continuar exigiendo un proceso de negociaciones globales que sirva realmente de foro para la discusión y la búsqueda de soluciones a nuestros acuciantes problemas.